el filósofo francés llamado Michel Foucault, con un pasado de intentos de suicidios y vida homosexual, fue conocido por sus ideas polémicas sobre la libertad o la locura. Participó activamente en el movimiento de revolución sexual y cultural de la Sorbona de mayo de 1968. Con su expansión a las universidades de Estados Unidos, sus promotores y activistas han querido demostrar que la diferencia de roles que el hombre y la mujer representan en la sociedad es una construcción social, una imposición de la cultura dominante. O sea, estos caballeros quieren hacernos creer que la sociedad ahora dominada por ellos puede hacernos hombres o mujeres en el momento que se nos antoje cambiar de gustos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué peligroso es el resultado de la ideología de estos filósofos posmodernistas! En su obra Arqueología del Saber, Foucault manifiesta la necesidad de quebrar las grandes unidades conceptuales y detectar las discontinuidades en vez de buscar lo que les da unidad. Aprender a dudar de lo que ya se sabe. En su libro Hermenéutica del Sujeto, Foucault explica el principio filosófico del pensamiento griego, helenístico y romano con su florido vocablo epimileia, que significa el cuidado de uno mismo. Él plantea poner atención a los pensamientos propios para definir una manera de ser. Asegura que si uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, y que esta transformación del sujeto se produce por medio de su verdad. Pero la epimeleia, como critica la escritora Marcela Robles, está cargada de connotaciones negativas para la sociedad, porque tiene un significado egoísta, cuando es evidente que si uno no puede ni consigo mismo, menos podrá hacerse cargo de los demás. Michel Foucault acabó en miseria y desgracia. Antes de morir de sida, le pasó la enfermedad a todos sus amantes, para que ellos también pudieran sentir nuevos placeres más allá del sexo. Qué terrible la situación final de este caballero. La Biblia reta y desafía a los sabios y eruditos de hoy, allá en 1 Corintios capítulo 1, 20 y 21, cuando dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué bueno que el Señor nos brinda en su palabra el mejor camino de sabiduría, de vida y de salvación. Ven a Cristo hoy. Que Dios te bendiga.